Con desbordante alegría fue recibido el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa en su visita a los pasajes Benedicto del Maestro y Adán Acevedo, donde se ejecuta la obra de pistas y veredas. Los vecinos salieron de sus casas para felicitar a la primera autoridad edil por los trabajos que avanzan a buen ritmo y resaltar el cumplimiento de su promesa, asumida con responsabilidad en una anterior reunión realizada en el Palacio Municipal. Acá va a haber una obra de pistas y veredas con un monto aproximado de 700 mil soles. Es parte del presupuesto participativo que corresponde a este año 2014. La obra está avanzando dentro de los límites y tiempos respectivos. El avance es muy bueno. La población está contenta, hay buenas maquinarias trabajando y bueno, el avance es muy óptimo. Y saludar a todos y decirle que seguimos trabajando, ¿no? El cumplimiento estricto de todas las obras que han sido presupuestadas para este año se va dando. Hay muchas personas y mucha oposición que habla de los niveles de ejecución. Las obras recién se pueden iniciar después de abril, mayo o junio, debido a que primero se hace un saldo de balance que no nos permite arrancar con las obras en el primer trimestre. Así que no se preocupen y a los malintencionados que vean pues el avance de ejecución al 31 de julio, donde se van a haber recuperado todos los porcentajes. Igual que el año pasado, vamos a sobrepasar los límites correspondientes. Santiago Cano indicó que los diversos proyectos que ha emprendido en su gestión siempre se han caracterizado por ejecutar un trabajo completo e integral, asegurando su calidad y durabilidad. En tanto, el proyecto comprende el asfaltado de 1.730 metros cuadrados con la colocación de una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, construcción de 1.000 metros cuadrados de vereda, jardineras, pavimentación adoquinada, instalación de 43 farolas, bancas de madera y fierro, tachos de basura y pintado de las señalizaciones. Para ello, la comuna huachana invertirá más de 674.000 nuevos soles en el mejoramiento de estas arterias, respetándose una obra que está considerada en el presupuesto participativo.